So, uh, this is our agenda. I mean, and the idea basically is to have a really open conversation. So, any question that you may have, please feel free to start writing in the chat or just raise your hand and we can start talking. Because the idea was not to have like a formal presentation with what we are doing, but basically discuss all the factors that involve creating and redesigning OER materials for heritage education so we'll have a very short survey to see i mean where are you on this on this topic and then we'll have a kind of an interview style conversation with margarita then uh, she will talk about her oer design process how she created the materials that we're sharing with us then I will talk a little bit of, about how I redesigned hair materials, and we have a specific um, examples that we would like to share. And then they will have your turn. We will offer you a set of different OER products and, and resources, and then we will ask you to working groups to create a uh, redesign to to use the recent process to try to create your, your own material considering your own, your own students and finally i uh, would like to take a few minutes to discuss what it means to get oer licenses the kind of licenses that you can uh, put in your materials and also how do you can kind of start sharing because at the end of the day for us in techs uh, the main goal is to be a platform for sharing, and of course, there will be time for for some questions. But again, feel free to just put your your question in your in the chat, and we'll try to address those as we, we move forward. Uh, so um, let's get started then. Um, survey time. So Sarah, if you can open the survey, please, um, so we can we can. Yes, do you see it now? It should be up. Yeah, I I can see it. I know the rest of you guys. If you can please answer, is everyone seeing the poll? Looks like people are responding. Mm -hmm. Yes, I think that this is, is up. like we're stalled at about eighty-five percent. I see that we are. We're almost there. Okay, great. I mean, so basically, and I'm sorry, I'm not just looking at the camera. I have my second screen, and everything is on this Uh So everybody seems to know what OER means, um, but I mean, there, about half of you have used uh, the materials, but a, a group hasn't, and. With the creation, I see that only uh, about 25%, close to that, is uh, as, as created and shared their, their their material. So I think that after we conclude our presentation today, uh, the question number three will change. That you will be, I mean, excited about the idea of sharing your work and start using OER as a good platform for for doing so. So uh, thank you. I'm going to. I think I can finish. Yeah. So there you go so those are our results great so I, i'm very glad that for we won't have to explain much about what oer is but we can discuss the second two questions which is okay using in the classroom and also creating and sharing your own thank you sarah thank you sarah Okay, so uh, for this um, part, it's going to be more like a, like a chat, and we will be, as uh, Gisele said, moving forward and backwards with English and Spanish, and and try to um, to see basically how OER really starts to think, uh, how we start thinking about OER, and how we, we can start creating. And Margarita is going to basically tell us the the, the, the whole process in this short interview. So margarita i have the first question for you and we start talking about this informally so um, my first question is basically when did you start it with oer when when do you feel like i mean you, you really saw this this option and say okay i want to work with this kind of materials and then why basically por accidente <laughs> Uh, seguramente, <laughs> seguramente muchos de los que están aquí hoy con nosotros tuvieron una experiencia parecida a la mía, pero conseguimos que la escuela nos diera eh, su visto bueno para empezar a enseñar clases de español como lengua de herencia en vez de como segunda lengua porque no estaban teniendo éxito ciertos estudiantes. Entonces ya la abrimos, escribo mi descripción de curso, todo perfecto, y yo muy ingenuamente pensando que solamente tenía que pedirle a las editoriales copias y decidir, ah, pero ¿cuál uso de todos estos libros bellísimos, verdad? Pero no, empiezo a recibir las copias y cuando me pongo a verlas, descubro que no me gusta ninguno, lo cual era una situación a la que nunca me había enfrentado porque siempre hay como 30 opciones y aunque ninguna nunca va a ser perfecta, al menos hay alguna en la que nos vemos retratados en nuestro estilo de enseñar pero lo que me encontré fue que la mayoría para mi estilo de cómo enseño se me hicieron aburridísimas. Yo no puedo pedirle a mis estudiantes que lean 10 páginas durante la clase, porque bueno, eso es tarea, pero ese era el libro de texto. Entonces, a final de cuentas, me, di, me quedó claro que podía usar un 5% de este libro, un 10% del otro libro. Flavia, tú vas a hablar un poco más al rato sobre los precios de los libros de texto, pero obviamente si pedirles uno es caro, pedirle dos está fuera del alcance completamente. Así que decidí que, bueno, no había ningún libro que pudiera usar y aquí es donde viene mi ingenuidad. Dije, me voy, bueno, pues escribo yo mis materiales, ya sé más o menos cuáles son las necesidades y a ponernos a escribir. <laughs> Y bueno, es que esos son no, esos impulsos no. totalmente creativos y, <laughs> y claro, sentimos... luego me di cuenta, nosotros vamos por trimestres, entonces sobreviví el 214, pero luego había que enseñar el 215 y luego el 216. Y la verdad es que me encanta, me, me encanta crear materiales. No me quejo, pero sí fue mucho, mucho tiempo de escribir y me buscar. Imagine la intensidad, sobre todo siendo de semestre a semestre y queriendo probar y readaptar y probar, eh, que eso es, es intensivo realmente. Entonces, Exacto. bien. Uh... Y, pero, no no terminé de responder tu pregunta porque me quedé en donde yo estaba escribiendo, ¿no? Después de que terminó el año entero, y, si se puede, sobreviví. Me enteré que eh, la escuela estaba ofreciendo recursos OER, entonces pensé que podía usar un poco de ayuda, un poco comprar ese tiempo para mejorar los materiales, para poder compartirlos, porque a final de cuentas llega, nos empezamos a preguntar, es que yo soy la única que está teniendo que reinventar la rueda constantemente, estamos todos en nuestra esquinita escribiendo y escribiendo y escribiendo y estamos haciendo todos algo semejante en vez de compartirlo y mejorarlo, así que bueno, pedí recursos, pedí 40 horas y con esas 40 horas empecé a pensar en un formato que no fuera solo para mi clase, sino que algo, algo que fuera eh, que pudiera compartir fácilmente, sí. así fue como me involucré con, con la idea de OER. No, y, y, es, y es un proceso que a veces lleva, lleva un tiempo, es decir, que sabemos que están los materiales, están los recursos, pero eh, el tiempo a veces creo que es el, el gran factor, ¿verdad? Y por eso me parece increíble que hayas dicho bien, teniendo semestres trimestrales básicamente o sea, estos tan, tan intensivos, o sea, es decir estar al mismo tiempo produciendo materiales es realmente un trabajo un trabajo impresionante. ¿Y se vale a preguntarte a ti cómo te involucraste tú? <laughs> Bien, uh, la culpa la tiene Carl Blitz. <laughs> So Carl, if you're here, uh, it was your fault. Uh, I attended a presentation that he did in, I don't remember the year, but it has to be. 2010 maybe, and we were in Arkansas. And he and I think that maybe Sara was there, I'm not sure, but they did a wonderful presentation of the work that Corel was doing. And I start at that point say, Oh, this is really cool. I think that I like what they're doing. So I start following up and really trying to see what they were, the project that we're managing, up to, I mean, now that we're basically part of of Coral, So Basically, sometimes you need someone that really—I mean—attend a presentation or hear someone to sp speak about this, and then it's like it makes it makes sense to you. That that happened to me. Mm -hmm. Okay. Entonces, la segunda pregunta. In um, tu opinion, what are the payoffs of using, creating, and using OER? Well, lo primero es que se siente muy bien no hacerles pagar a los chicos. una cantidad tan fuerte por un libro de texto que a lo mejor no necesitamos, que en ese caso ya no necesitamos. Entonces, poderles dar esa ayudita es se siente muy bien. Otro gran beneficio es que... Cuando escribimos y compartimos los materiales, estamos pensando no en un mercado abstracto que hay que complacer a todo el mundo, sino exactamente las necesidades de nuestros estudiantes. Empezamos a conocerlos, sabemos que esto es lo que les interesa o que quieren ser traductores, entonces podemos da irle dando un enfoque mucho más adecuado a las necesidades de nuestros estudiantes. Y otra cosa es que creo que muchos de nuestros estudiantes eh, son más vulnerables. Que, que otras poblaciones que vienen a nuestras instituciones. Muchos son los primeros en su familia que están estudiando educación superior. Eh, probablemente nos acompañan hoy personas, eh, instructores que están trabajando en preparatorias también. Yo enseño en Community College, entonces muchos de estos estudiantes... Están así como siendo los primeros, no saben bien cómo navegar el sistema y cualquier ayuda que les podamos dar en ese sentido, como el no tener que comprar los materiales y guiarlos mejor, viene siendo una buena ayuda. Creo que eh, parte de la conversación inicial que tuvimos con, con Margarita, hablamos, hablamos mucho del tema de, de costo y, y cuando estamos en este medio de gran conversación, esta big conversation, that ongoing on... Uh, básicamente de que sea realmente justicia social en donde se apoye la educación tanto sea primaria, secundaria, universitaria, a todos los niveles, uh, y queremos inclusión. That nice word that todos saying, and it's, you need to use it in every talk. Okay, it's inclusive. It's, we are including. Uh, hay un punto esencial que es la materialidad, si sí, el costo material de las cosas, and if we can help with that. I feel that we're really starting to be inclusive. It's not the end of the, of the line, it's not the end of the, of the goal, but I mean, it's, it's a step forward. And, si te parece, Margarita, compartimos la grafica, porque creo que viene bien en este So, we did this. We just checked some prices. Um, basically, we we'll visit the website publishers, the different publishers that uh, manage this kind of books. And then also Amazon, because some of the books were uh, the publishers were, didn't have the, the information. And we gathered the price of the print version of these textbooks. And as you can see, the uh, el promedio, el costo promedio, son $161, quizás para un semestre. And you can see these are 12 of the most known or well known uh, books in, in Heritage Spanish so uh, i would like to know if anyone else here has uh, experience with the cost of the books the books that you're using if they are different from these group of books um, what are the prices uh, or at least did you know how, how expensive these books are i don't know if you want to just add it to the chat Yo puedo compartir, si, si, si me lo permiten. Claro, claro. Uh, gracias. Eh, gracias por esta idea. Esta es la segunda vez. Me gustaría, eh, si me lo permiten, extender la invitación a este grupo. Eh, la mayoría del tiempo aquí viviendo en los Estados Unidos he estado trabajando con eh, hablantes de herencia, incluyendo a mi hija. Así que estoy muy agradecida por esta iniciativa. Eh, y por estas reuniones mensuales. Ahora, el punto concreto, no sé si están eh, familiarizadas con la editorial difusión eh, en española. Eh, ellos están haciendo unos proyectos muy interesantes. Es más barato que el primer libro, eh, alrededor de 70 dólares, pero puedes trabajar con el libro por dos semestres, así que son 35 dólares, pero aún así es caro. Yo no creo que los, eh, los alumnos debieran pagar por el texto, así que me, subo, me sumo a esta idea de la inclusividad porque comienza con realmente tener el derecho <laughs> de tener acceso a la educación, incluso si no puedes pagar un libro de texto. El libro de texto es nada más una guía, no es un libro sagrado que uno tenga que respetar a pie juntillas. Gracias. Gracias, Susana. Eh, estamos, creo que estamos 100% de acuerdo. Y, y todo el impulso de OIAR, que justamente no es solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica y en España y el resto de Europa, está realmente cobrando un, un peso cada vez, creo, más, más importante. Y, y siento que es una iniciativa valiosa porque uh, ya de por sí la educación en general tiene un costo. Um, deberíamos en lo posible tratar de, de disminuirlo eh, desde, desde nuestras propias decisiones hasta, hasta donde sea posible. O al menos, I think that this is the, the big idea on, on what we're trying to do here. Uh, I think that I have some questions here. Si ¿Sí se puede, uh -huh. de Sergio, gracias. ¿Más de 100 dólares? Sí. Uh -huh. yeah. We have some information. Um, uh, really i mean five thousand dollars in the whole four years for university students is is really a lot of money i mean it's a lot of money um and and, and of course i mean we agreed also with with susanna i mean the book is just a content material that you use in a class but it cannot be the bible it cannot be the center of what you're doing and i, I agree with that amelia see sí, adelante gracias Bueno, quiero compartir con ustedes que empecé con un programa para estudiantes de herencia. Enseño en una pequeña universidad privada en el estado de Pensilvania. Y después de revisar todos los libros que ustedes tienen ahora en la pantalla, porque los revisé todos, me fui realmente por algunos que no fueran tan costosos para mis estudiantes en mi primer semestre. Lamentablemente, después de la semana quinta... Me di cuenta que la mitad de mis estudiantes todavía no tenía el libro de texto. Entonces, eso significaba que seguían quedándose atrás. Una de las razones de crear este programa específicamente para los estudiantes de herencia era animarles a que tuvieran éxito en sus cursos académicos. Y estaba haciendo exactamente lo, lo contrario porque no tenían acceso ni a las tareas, ni a revisar algunas de las cosas que hacíamos en la clase. Entonces decidí que definitivamente iba a tener que deshacerme de este costo del libro. Pero igual que Margarita... Tratar de crear todos los materiales enseñando y semestre a semestre fue muy, muy complicado. Así que así fue como conocí a Margarita con el libro de español para hablantes de herencia que me ha salvado la vida. Gracias. Y de hecho tú los estás adaptando. Sí, estoy utilizando el libro de español para hablantes de herencia en, en la universidad donde yo estoy. Solamente tenemos dos cursos, Margarita, no son eh, una secuencia de tres como estás tú. Entonces estoy usando este mix and match de todo el libro para crear el material que yo considero que es el apropiado para los estudiantes que yo tengo, solamente por dos semestres. Valdría la pena hacer un paréntesis para hacer una clarificación, porque eh, los materiales que escribí para la primera clase fueron tres unidades eh, que fueron OER y después, bueno, yo ya tenía todo el material para el año entero y allí fue cuando, como tres años después, decidí darle así como un formato como libro de texto con la experiencia que yo tenía publicando los libros de exploraciones y exploraciones intermedio con Stange. Pues aprendí más o menos lo que se espera, como cosas raras, como que cada capítulo sea igual al que sigue para que los usuarios sepan dónde encontrar las cosas. Entonces, bueno, ya traté de darle un formato y amazon.com me pareció la manera más fácil de compartirlo, porque además descubrí muy pronto que el costo de Amazon, con toda la entrega y todo, viene a ser menos que pedir las fotocopias en mi escuela. Entonces era una manera fácil de, de compartir los materiales. No son necesariamente gratuitos, pero es difusión para quien no quiera volver a reinventar la rueda y siempre considerando que se trata de así como, bueno, ideas como la columna vertebral, pero la idea es que cada quien le dé su toque. Eh, Ah, bueno, después vamos a hablar de las dificultades o que eh, me parece que es una de las preguntas que tienes. ¿verdad? Sí, justamente estaba pensando en eso, que ya que estás, podemos ir a saltar a la pregunta justamente de, 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 de esa transición de material OER y de pronto convertirlo en lo que podríamos denominar low cost, que creo que también es una gran ayuda, eh, porque realmente la diferencia, y eso lo puedo decir porque usamos el libro de Margarita en nuestras clases, eh, de con, nivel 1, nivel 2, los dos semestres, eh, la diferencia de precio es importante, es muy importante. Entonces, um, ¿en qué momento fue, el, quizás sería la pregunta, eh, ¿en qué momento fue tu, tu interés en, en decir, bien, necesitamos tenerlo como un paquete armado, como si fuera ya un libro formalmente? Bueno, aunque cuando empecé a enseñar estas clases sabía de la existencia de OER, pero cuando empecé a buscar no había tanto. Entonces, creo que te lo comentaba, me sentía como el científico loco tratando de armar mi Frankenstein. Entonces era como una mano de esto y una pierna de aquello. Y no había como un, un currículum coherente que dijera: Esta es la lógica, porque son piececitas sueltas. Entonces sentía que faltaba algo como esa columna vertebral que fuera un poco de guía para no tener que estar adivinando qué hacer o qué cuáles son las dificultades o el tema que hay que abordar. Entonces esa fue una de las mayores dificultades. Otra dificultad fue que muchas veces encontramos un material que nos parece fabuloso, pero no podemos usarlo por cuestiones de derechos de autor. Entonces, una de las razones por la que los libros de texto son tan caras, y esto lo sé yo por mi trabajo con Cengage, es que los derechos de autor son carísimos. ¿Quieres usar una poesía que te parece magnífica? Muy bien, dos mil dólares aquí. ¿Quieres mostrar un cuadro acá? Ah, es otros dos mil dólares y se van acumulando. Y pues cuando se tiene un material OER, no puedo compartir todas esas cosas que deberían ser. Como parte fundamental. Ahora, hasta ahora, años después, estoy encontrando maneras de cómo hacerlo de forma multimodal en línea para poder eh, complementar los textos eh, que están publicados, que es nada más el libro de texto. Pero creo que estoy encontrando soluciones ahora. Pero entonces, el, el que sea un trabajo que verdaderamente se pueda compartir sin infringir en los derechos de autor de nadie y el encontrar materiales que sean coherentes y que te lleven más allá de una sola lección porque tenemos muchas más que dar ahora eh, por ejemplo Chimaketa College aquí en Oregon tiene ha hecho bastante trabajo con OER y tienen un manual de gramática con muchísimos ejercicios entonces ya ya se pueden ver muchas más, gracias a la colaboración de tantas personas que están trabajando en esto ya se empieza a ver como como una masa de trabajo mucho más eh, no sé como, como muchas más oportunidades de usar los materiales de manor, manera coherente sí es esa es la, la digamos esa es la impresión general eh, y, y no digamos una de las cosas que tratamos de hacer en estas presentaciones es reunir alguno de estos recursos uh, el hecho creo que de la pandemia a... Uh, acelerado este proceso, fíjense nada más la cantidad de museos que han dado básicamente sus uh, imágenes de cuadros impresionantes a básicamente para, sin, sin ningún tipo de, de reconvención, eh, materiales escritos, uh, películas, es decir, hay, hay un incremento muy notable y creo que eso nos, realmente nos, nos beneficia a todos, así que pienso que la, la próxima, digamos, la... OER 2.2, The Next Generation, eh, vamos a tener muchísimo uh, acceso a cosas que, lo que decía Margarita, antes era imposible conseguirlas porque el costo del derecho de autor era demasiado alto. Bien, tenemos unas preguntas más. Tenemos. Y ahora, lo obvio es como la central donde se ha convertido todos los se ha convertido en, en un poco el, el centro por lo menos en la gente que estamos aquí en Texas tengo un par de preguntas bueno Janet está preguntando sobre el derecho de autor bien um, básicamente cuando tenemos y vamos a hablar de las licencias de OER uh, al finalizar la, el trabajo eh, básicamente, aquello que uh, aparece como Creative Commons, en la mayoría de los casos hay distintos tipos de licencias, pero no hay un derecho de autor uh, legal. Es decir, básicamente el material pasa a ser parte o del dominio público y se esperan ciertas acciones por parte del usuario, tanto reconocer al autor como uh, acreditar como uh, en algunos casos no se permite que ese material se use con fines comerciales, a veces sí, entonces cada licencia tiene una especie de función distinta, pero la idea central es que ese material está compartido, disponible y que se puede tanto copiar como distribuir. Serían las dos funciones básicas. Uh, y vamos a hablar más de esto al finalizar. Entonces, para avanzar, porque se nos va el, el, la hora, eh, me gustaría que Margarita tomara directamente la, la palabra para hablar más específicamente del diseño, del proceso de diseño. Bueno, yo soy como una mente caótica un poco. Me gusta crear, me gusta diseñar materiales. Eh, hay un dicho, no sé si lo hayan escuchado, el que tiene un martillo ve clavos en todas partes. Creo que esto es el cerebro de alguien que enseña. El que enseña ve oportunidades para convertir algo en una lección para sus clases todo el tiempo. Entonces, eso es lo que me pasa. Veo un material y digo, hmm, con esto puedo us usarlo para enseñar el subjuntivo. O esto les va a interesar a los chicos. Entonces, la vida entera es como un lugar de donde tomar ideas. Pero, por supuesto, hay tanto y tenemos que enfocarnos eh, con más precisión a lo que hacemos en clase porque hay poco tiempo con nuestros alumnos. Entonces, definir... Eh, ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de ese material? ¿Cómo los va a ayudar? Y esto puede ser cultural, o puede ser gramatical, o puede darle la oportunidad de hablar de cuestiones de identidad, o puede ser una oportunidad para que lean, para que incrementen su vocabulario. Hay mil excusas para, para usar un material en una clase, ¿no? Por supuesto, queremos probarlo antes de compartirlo, ver si funciona, cuáles fueron las dificultades. De repente, algunas preguntas. Son, no están tan claras o las interpretan de maneras muy diferentes a las que yo pensaba que iban a interpretarlas. Entonces, eh, se prueba una, una vez, un par de veces, y creo que allí ya está listo para compartirlo y para que tomen la, ¿cómo se llaman? Como las carreras de relevos, la estafeta, que tomen la estafeta de la siguiente persona y los mejore y los adecue a su salón de clases. Pero básicamente se trata de este proceso de crear. Es maravilloso tener la oportunidad en nuestro trabajo de estar creando constantemente, a pesar de que toma mucho tiempo. <laughs> Luego, probarlo, ver los resultados, mejorarlo y entonces ya estamos listos y aquí vienen otro tipo de, uh, de cuestiones que hay que planear, como por ejemplo, cómo compartirlo que al principio eso no me quedaba nada claro, pero ¿cómo le hago? Y en mi escuela, pues tenemos las páginas de los instructores y allí podía compartirlas y luego mediante enlaces con Corel también pude, pude hacerlo. Recientemente también encontré, uh, ¿cómo se llama? Google Google Algo se me fue ahorita el nombre pero básicamente es un intento hyperdocs Talks, hyperdocs Talks, es un intento para que los maestros compartan su trabajo entre ellos mismos entonces tienen como modelos a seguir y tienen también nos ofrecen eh, páginas en internet donde se puede colgar el trabajo para compartirlo ah, y la, la última consideración que tengo aquí es como queremos compartirlo, pues que sea un formato simple, porque si no se vuelve una pesadilla total el tener que cambiarlo o convertirlo a otros formatos. Y en ese sentido, Google Docs también ayuda porque es bastante internacional, es, es muy manejable copiar el texto y luego darle el giro que uno quiera. Veo una pregunta. Sí, yo pedí fondos, pero nada más para, para crear la primera clase. Entonces me sirvió para crear las primeras tres unidades, que estas circulan, están allí en la página que comparto, que está en mi página ahora de OER, de Lynn Benton Community College. Y lo demás lo, trans, lo fui transformando una y otra y otra vez hasta que se convirtió en los libros que ahora tengo en Amazon. Margarita, una, pensando en esto, una, una pregunta sobre justamente la, la selección de recursos que incluiste. ¿Qué tan difícil fue ese proceso? Imágenes, textos um, que están in, in, integrados en tu, en tu material. Sí, me tomó mucho tiempo porque ahora, ahora ya me queda más claro y están en los recursos. ¿Dónde puedo encontrar fotografías? que no necesitan derechos de autor, que son personas que han compartido su trabajo, fotografías bellísimas, por ejemplo, en Pixabay, porque de la vista nace el amor, también no puede ser algo tan simple, tiene que ser algo que nos, que nos llame, ¿no? Entonces, eh, para los primeros documentos, incluso el primer libro, yo siento que es así como muy seco. Yo quería mejorarlo y hacerlo más visual, y entonces que nos llegó la pandemia, y bueno, ya no lo he hecho. Pero, eh, pero encontrar los recursos visuales para para, para hacer más llamativa la información mmm, creo que es una de las cosas que más tiempo llevan. Las ideas así en seco, como nada más pregunta esto o, o escribir las lecturas, también me llevó mucho tiempo, porque no quería que fueran demasiado largas, tienen que ser de... Eh, si son muy largas los aburren. Si son demasiado cortas no hay su, no estamos dando suficiente vocabulario, oportunidad para reflexión, información. Entonces escribirlo todo de cero para no tener que preocuparme de los derechos de autor fue probablemente lo que más tiempo se llevó. No no me imagino y aparte son lecturas que eh, abren muy bien cada una de las unidades y permiten abrir el, digamos, el, el contenido de cada unidad uh, muy fácilmente y en ese sentido creo que funcionan muy bien los chicos, o sea, las pueden leer rápidamente durante el periodo de clase o pueden tenerla como una, uh, como una tarea para la clase siguiente sin demasiadas dificultades entonces eh, estoy de acuerdo que a veces, si sí, lo que esperamos es una lectura muy extensa, menos que tengamos algún trabajo en particular, eh, cuesta, cuesta más, ¿sí? sobre todo para, para engancharlos. Algo que me llama la atención es la sección de vocabulario, porque lo hice como bueno vocabulario básico, y se me hacía como que no sé si esto va a funcionar. Y curiosamente, siempre funciona porque los chicos son muy buenos para decir. No sé si podría usar esa palabra en una oración. A ver qué significa. Y, y bueno, nos detenemos mucho a hablar de ese vocabulario y luego a que eh, aprendan cómo a través de prefijos, sufijos, pueden cambiar las palabras a lo que necesiten en el momento. Entonces, algo que me parecía un poco árido y no sabía si iba a resultar como una lista de vocabulario relacionado, fue una base perfecta para que empiecen a hacer sus lluvias de ideas. En fin, que cada quien lo adapte a su, a su manera de enseñar sí a mí a mí digamos una cosa que me interesó mucho fue esa, esa idea de integrar eh, el léxico y la morfología prácticamente en la misma en la misma sección eh, y que muy fácilmente da lugar lo que dices a que uno abra la discusión y, y aparezcan palabras, aparezcan sinónimos, aparezcan paráfrasis, es decir, eh, empieza a ver un trabajo bastante interactivo de vocabulario que creo que les, les ayuda muchísimo tanto en uh, el dominio de las formas nuevas así como ver relaciones, empezar a ver conexiones, relaciones entre términos tanto en el español propio como el español y el inglés que es la otra lengua que tenemos en juego. Y creo que eso sí, realmente, o sea, es una parte que les interesa, es decir, lo que es léxico y expresiones y la parte de morfología es algo que por lo menos también en, usando el material en las clases ha, ha funcionado bien. Entonces, uh, eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta específica, veo que creo que en el chat hay varios comentarios. Um, no uh, hay tengo, varias preguntas, sí. Una, bueno, no tengo una pregunta, sino que... Tal vez eh, una, una sugerencia pequeña. Eh, muchas veces pensamos en los contenidos en, 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 de otros libros o <coughs> textos de otros autores, o como tú, Margarita, has tenido que prácticamente eh, escribir, ¿no? Pero, y, y, bueno, yo doy clases en Chemequera ahora y, y he visto que los estudiantes eh, tienen mucho potencial como creadores también qué pasa que algunas veces eh, no vemos o subestimamos su, sus habilidades y ellos también pueden ser co-creadores eh, puede ser que en, en el aspecto de, eh, de la habilidad escrita no bueno muchos de ellos son hablantes de herencia etcétera no que no que están por eso tomando la clase para mejorar la escritura pero bueno, eh, he visto que puede ser una semilla, que ellos también pueden eh, una, editar sus textos y potencialmente podríamos utilizar estos textos como material de, de trabajo, porque están transmitiendo ellos mismos su propia problemática y está en contexto. Algunas veces los libros son un poco más desfasados, ¿no? Eh, no, 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 no están reflejando lo que ellos están viviendo y y los saberes previos que también eh, y que son muy ricos no bueno eso eso quería comentar levemente que, que los estudiantes también po podemos tomar algunos materiales de ellos no y que de ellos hecho tienen... no recuerdo el título pero alguien publicó un grupo de ensayos de sus estudiantes de herencia bueno, bueno aquí mismo aquí en ese claro. proyecto también Estamos pensando, eh, eh, bueno, está todavía como, como proyecto, todavía eh, de hacer una antología con los trabajos que. Ustedes saben que, bueno, yo vivo muy cerca de Woodburn, donde se eh, creo que es una gran mayoría que habla español, es una ciudad muy eh, típica en ese aspecto, entonces eh, tengo bastantes estudiantes que, que están muy ligados a ese. A ese eh, a, a esa ciudad, ¿no, Entonces, tenemos ese proyecto también. Uh -huh. No, María, y estamos totalmente de acuerdo. Eh, aquí mismo, en TEX, tenemos una de nuestros colaboradoras, es Gabriela Zapata, y ella ha trabajado desde hace años con los proyectos de los estudiantes como material, tanto para difusión cultural como para material para otras clases. Y eh, personalmente nosotros el año pasado completamos un proyecto con los chicos de Herencia donde hicieron ensayos fotográficos y tenían que trabajar con la experiencia de la pandemia desde una perspectiva muy personal y esos ensayos son ahora parte del archivo que mi universidad creó como archivo histórico de, uh, de la pandemia. Y, están, y lo original era que están escritos en español, mientras que la mayoría de los textos están en inglés. Entonces, estamos 100% de acuerdo de que belleza, los estudiantes tienen una base, lo que tú dices, tienen un conocimiento previo, esos fondos de conocimientos que traen eh, sirven y hay que, hay que aprovecharlos en la clase. Además, como memoria histórica también, ¿no? Hablar de sí. la pandemia. Qué sí, 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 sí. No, o sea, la universidad quedó sí. muy interesada cuando yo envié la, digamos, la propuesta, porque dije, bueno, era un trabajo de clase, por supuesto era el proyecto final, pero estuvieron fascinados con que pudiéramos integrar ese material, porque creo que nadie se le había ocurrido trabajar fotografía y escritura en, en, en ese contexto, ¿sí? De cómo cambió la vida en la pandemia. Y los ensayos son magníficos, es decir, son 17 ensayos y la verdad que a mí me encantan todos. Pero creo que sí, que es algo que nos podemos uh, plantear como, como, como objetivo, decir, y por supuesto pedir la autorización de los estudiantes, claro. tu trabajo es excelente, tu explicación gramatical de hoy fue excelente, puedo grabarla, puedo copiarla, la puedo usar en otra clase. Y creo que sería una forma muy interesante de, um, de integrar sus voces en, en, en los materiales que tenemos. Entonces, uh, tenemos varias preguntas todavía, pero queremos avanzar un poquito porque queremos llegar a la parte que, que todo el mundo pueda trabajar y sí espero que tengamos los últimos diez finales para responder a todas las preguntas que vayan apareciendo. Entonces, la próxima sección eh, básicamente es um, hablar un poquito de lo que fue para mí trabajar en Redesign. so basically i had uh, at the beginning i had uh, margarita's materials for i had the oer and then i got the books uh, so what they did um, we didn't have like a specific model or a specific uh, setup for redesign i think that all of us all the time if we're teachers we are redesigning remixing adding changing modifying everything so it's something that we do so for this particular um, graphic that you have here, I, I started to think about what exactly what I did. I mean, trying to, to figure out what were the main tasks that I, I, was, I was trying to uh, get involved while I was preparing my classes. And, and I think that we have this offline or online transformation. Offline is when we're preparing, designing the lesson plan, designing the activities, selecting the materials, and we have more time. And then we have this uh, online process while we're teaching that we start to transform the materials as we talk. And that's pretty common for all of us. So if I try to decide exactly what they did, I think that there were three main um, tasks or operations here. The first one was extension, basically adding materials. The second was modification, changing the material as it was. And then production, deleting or just simplifying part of the content. And in here, I'm referring exactly to the materials that Margarita provided. And those were the actions that they basically did through the semester with the different units and the thing that i did well i add new content new activities i add new resources so students have more resources to work with i modify part of the content in some cases i rewrite or reorder the content in some cases i summarize it in some cases i instead of doing like a formal description of a grammatical point i did uh, basically a graphic and students had to work with the graphic uh, that has to do with language mode, so we can move from visual to oral to writing with the same content. Uh, I change some of the instructions depending on the needs of the group and that particular day, and those instructions change it every time that we have classes. And then, of course, the type of interactions. I try to normally work with pairs or small groups. And of course, as a whole class. So, some of the activities were asking for pairs. I, I did those as a whole class and vice versa. And finally, reduction. I mean, uh, some of the content, some of the activities, I didn't have the time or I didn't feel that they were really relevant at that point. So, I just skipped those. In some cases, I just reduced the amount of activities. So, instead of 10 questions, they have to answer only five. But basically, those were the main, main things that I did with, uh, with the content. Uh, specifically, if you go to the Quadernicio um, that we had available, if you can please go to the last uh, two sections, uh, you have the material, the original material, which is Margaritas, and then you have some of the changes that I did with that material. So the pages that you see here. Refer to the pages in the in the textbook. So I'm I'm just uh, explaining this with unit five, which is a very nice unit on uh, leyendas. Uh, so this is what I did. Uh, everybody read the first. Um, introduction that Margarita wrote and it was a very beautiful um, version of La Chorona. and they did some a small work with the questions and the uh, their own take on that story most of them knew it but some of them for some of them was, was a new story and then they I, I assign also um, and that's something that I do with all my readings I have a selection normally have between five and ten. Different readings, and a student choose the one that they want to read. So in this case, I choose two big compilation of legends. One is a beautiful "Legendas del Pueblo Maya," which is a very beautiful version that is bilingual. And I feel like having students to work with both the Spanish version that they can read, and then the one in the Masha language that is there, and maybe they cannot really understand a word out of it, but at least they can see the words and they can see the spelling and they can start to feel, okay, this is the original language that was uh, the language for this particular lesson and the same off with the legends and myths from the el gran chaco which is the area from the guaranitic population in, in south america so both compilations have about 20 25 legends each so they have plenty of uh, content to choose from and then um, after they did those reading, they completed a couple of activities. Uh, we continue to work with the vocabulary, some of the grammar, and then as, as, as the unit was closing, we worked with a short film, which is a, uh, we can call like an actual version, a, a more um, urban legend based on la chorona and i found those in Fantasmagorias. Fantasmagorias is a very interesting material, and you have the. In the resources, you have the direct link to it. It was made by HBO, but they're taking basically "mitos y leyendas urbanas de Latino America. So you have the chupacabras, you have uh, the the fact that people get. Um, uh, get murdered in, in the shopping to get the the organs i mean so organ harvesting you have la Cerona. so those are very dark topics but i love the setup i love that it's in spanish and it allowed us to work with several things that have to do with multimodality so i choose that one because the discussion came from original legends or based on traditions or traditional legends to the urban legends that we share nowadays so student connected the lesson in two different ways so they have new activities new resources i modify part of the vocabulary content and change the type of interaction for that particular activity activity b and for reductions we didn't have the time to complete some of the vocabulary activities so we just skip those but the students have time to work particularly with the discussion on Understanding and comprehension of the different reads that they were doing. So basically, it was a kind of a substitution. So I think that this kind of uh, setup um, may help us to see exactly how you work with adapting content, not only OER, but any kind of content. You add, you modify, or you delete. This will be the basic, basic actions. And I think that this is uh, a good guide when you are doing your lesson planning okay um, margarita i don't know if you want to add something to this because i mean it feels like i mean it's your own material but then i i got it and i feel like okay now it's my material i can change it in these different ways but what that do you is think of point. this process it's not my material anymore once it's out it's your material just adapt it change it give it your personal touch absolutely i and i do the same one of the question was, like when do I know when a unit is ready? It's never ready. So I need to say, I cannot do this anymore. I leave it out, don't touch it, but I will continue working on it on my own, one that I'm not going to const constantly update over there. It's like it has a, a life of its own. It's not mine anymore, and I'll just continue adapting for my personal needs in the classroom. And it's the same with everything that we share. I mean, we feel like I mean, of course, you can always keep working on the same thing. But when you try and see, okay, it worked well. I'm happy with the results. Students really get engaged with the, with this uh, particular version. Then next step is the following person. What else can we can we see in other person's uh, designs? So basically that's something that I really enjoy of OER is it keep moving and there is not a particular endpoint. And that's something that I feel, I mean, you feel part of that ongoing process. More questions or uh, anybody that want to comment on anything? Oh, thank you, Sarah for sharing the guadernisho again, just in case. Mm -hmm. Ok, so, uh, buenas, buenas. tardes. Una pregunta. Um, Nosotros vamos a tener acceso a toda esta presentación y toda esta información en un solo lugar. ¿Lo vamos a recibir por email? Sí, tenemos podemos... todo en un, en un, o sea, todos los participantes tienen uh, acceso a un, uh, una carpeta Google, a, a Google Folder with all the content. Mm -hmm. Ok, perfecto. Bien, entonces. Um, We talk a lot, so it's your turn. Um, Una we pregunta, like... Flavia, sobre el libro de Margarita. Sí, claro. No la puedo ver aquí, ¿me la, ah, ¿me la puedes sí. leer? pregunta que si el libro para hablantes de herencia es OER. Técnicamente no es OER porque no está en un formato que eh, quien lo compra pueda cambiarlo y, hacer, y compartirlo libremente. Entonces, técnicamente es un proyecto comercial, aunque no lo sea porque es de bajo costo por oviar, pero era la manera para mí de compartirlo fácilmente. Entonces lo que sí pueden hacer es eh, cambiarlo, adaptarlo, aunque no esté en ese formato. La idea era que los estudiantes tengan un, como un cuaderno donde simplemente puedan referirse para lo básico y el instructor pueda irlo cambiando y adaptando a sus necesidades y embelleciendo las lecciones. Entonces está inspirado en Oviar, Técnicamente no es tan fácil compartirlo y cambiarlo, pero por supuesto la idea es que lo hagan, porque es nada más la columna vertebral. Y por cierto, si necesitan el, forma, el formato PDF para hacer presentaciones o cambios o quieren las respuestas, pueden también escribirme un mensaje y con mucho gusto comparto directamente con ustedes el, el PDF, el libro entero. Flavia mute, no te escuchamos. Gracias, Mar eh, uh, Entonces la idea sería ver eh, que hemos hablado bastante y nos gustaría probar. Bueno, qué pasa si ustedes tratan de hacer uh, justamente redesign of a project that we have from Margarita's uh, on work. Entonces uh, Margarita ha compartido varias uh, secciones de los libros. We have themes of grammar, themes of culture, themes of and of language in contact. The idea would be that each group decides, based on the students' age, objectives, level, uh, particular needs, select one of those uh, content areas and work with it, trying to redesign, adding, subtracting, modifying. Um, we don't have time for like a. Complete this task, but we want to start with it. So, in page four, you have uh, the basic template for the design, so you can start working on, on, on that. Um, okay, so uh, everything. I mean, the materials that Margarita is sharing, everything is in the folder that Sarah just shared the information. Let us know if you cannot see or open the content, but let's, uh, let's get, get into the groups and work for about 20 minutes that we have. Welcome back, everyone. Um, ideas, comments, I mean, something that you want to share well I, I can start my name is lucilla and um, it was a very good discussion unfortunately very very short time <laughs> for us to wow <laughs> however we all agreed on one thing we do need oer in our courses especially you know in community colleges our students cannot afford to to pay you know the tuition fees and then pay for the books more than the tuition fees themselves which is ridiculous Ahora voy a hablar en español. Sí, sí, sí. Es, es mal, mal, mal. Eh, Eso es uno de los eh, objetivos. Yo personalmente que siempre estoy, pues, con los administradores de mi college, no, diciéndole esto no está bien. En fin, me mete muchos problemas por intentar ayudar a los estudiantes en este aspecto. Y desgraciadamente, muchos estudiantes sí cualifican para ayuda financiera, pero no aplican a tiempo, porque el sistema del college tiene que hacerlo no sé cuántos meses antes, al momento que ya tienen su textbook voucher, es dos meses después de que empezó el curso, ya los hemos quitado. En fin, mal, mal, mal organizado. Y esto lo único que hace es desanimar a los estudiantes, ¿no? El sistema que tenemos, desgraciadamente. Bueno, eh, estamos muy agradecidas primero porque ha compartido todo ese material tan maravilloso con nosotras y solamente hicimos un poquito realmente de trabajo concreto y era el primer ejercicio donde estaba la tabla, la tabla de, de las palabras de un verbo, eh, un nombre, adjetivo, no sé qué. Si lo puede scroll down o, bueno, vamos a ver. A ver si lo podemos... Eh, a ver un momentito, a ver si es hay un ejercicio del principio a ver, ajá este, aquí nos quedamos aquí en el primero, el vocabulario. Excelente, eso lo vemos muy bien. Yo personalmente dije que a veces los estudiantes no conocen todos todas las definiciones o incluso el significado de las palabras, porque hay muchos tipos de heritage speakers, ¿right? Entonces eh, sería interesante incluir una columna adicional simplemente en inglés. Con, yo pondría la traducción de esa palabra en inglés, pero eso es algo muy personal. Y la otra, el otro comentario que yo hice fue también, sobre todo al principio, sí. las primeras lecciones, poner, es algo muy útil, por lo menos yo creo, poner un modelo a seguir. Por ejemplo, ese modelo, porque si no, a veces se pierde, no sabes si hacerlo eh, por columnas o por filas, no por rows o columns, a veces, y, y te hacen preguntas. Yo enseño con el libro de Con Portales. Carísimo también, y siempre estoy peleándome con la el, con el editorial, por favor, denos un precio más bajo. ¿Qué es lo que pasa en mi caso? Fíjense lo que es eh, la, la, la ironía de lo que es el, el business aquí en Estados Unidos. Ellas van, te dan un precio dependiendo del número de, de, de codes que te, que te venden, básicamente. Entonces, yo pertenezco a un community college que se llama Current Community College. Pero mi college en particular es muy 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 pequeñito, pequeñísimo. Está en the middle of nowhere. está en el desierto de California, en un sitio por el Mojave Desert. En fin, vete tú a saber dónde está. Y entonces tenemos muy poquitos estudiantes, muy poquitos. Sin embargo, he sido fiel a ellos mucho tiempo. Bueno, pues yo tengo un precio diferente que otro college, que es de mi mismo eh, mismo distrito que se llama. Bakersfield College, ellos tienen cientos y cientos de estudiantes. Tienen un precio mucho más, más inferior y se me hace tan injusto, y se lo he dicho a la editorial, tengo muy buena relación con ellos, pero nunca pueden ceder, ¿no? Y decir, bueno, eh, no, no, tú no, porque no? Entonces me parece también eso muy mal por parte de ellos, que yo tenga que pagar a mis estudiantes un precio diferente que los otros, estando en el mismo distrito escolar. En fin, perdonad, pero me. No, no, poco. Lucila, no, pero creo que eso, esto da para otra, para otra charla, para otra conversación. Pero yo aprendí mm -hmm. esto, sinceramente, viniendo de Argentina, la primera mm -hmm. vez que me tocó coordinar programas en la Universidad de Houston, las negociaciones. Yo, era, yo estaba como el primer año alucinaba de que uno negociaba con las editoriales y posibles mm -hmm. estudiantes, posibles niveles. Entonces, si me tomas dos libros, entonces te reduzco. O sea, yo era, digamos, es como, oh my god, ¿qué, qué está pasando aquí. Era como, sinceramente, hasta que uno entiende que hay una lógica muy distinta, especialmente si uno viene de afuera con, con este tema. Uh -huh. Pero sí, creo que nos da para otra 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 presentación, otra sí. charla completa sobre sí, este sí, tema. Sí, 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 sí. sí. Gracias. Bien, eh, sí. Bueno, no. ese es de nuestro grupo, ¿no? Lo que más que nada hemos compartido, ¿no? Fantástico. ¿Quién más le gustaría decir algo, compartir o algo que les de que empezaron a pensar a partir de, de este redesign idea. Si, si no va nadie, no sé de mi grupo, alguien. Bueno, no sé, yo estoy con muchas ganas de hablar, pero voy a ser muy corta. Tengo, es la primera vez que estoy participando y, y estar con, eh, con instructores que están por el mismo camino es muy emocionante. Eh, bueno, en, en, en mi grupo hemos visto la, el, la lectura de comida e identidad y habíamos eh, y la comida es pues un tema que todos todos lo conocemos y es un, un es un tema además que nos recuerda a nuestro a, a nuestra madre a nuestra casa es un tema muy muy lindo entonces pensamos que que sería apropiado trabajar eso y y antes de ir al texto hacer actividades eh, jugar con el texto no porque tenemos el material y para no entrar eh, eh, como directamente entonces hacer antes eh, algunas actividades de prelectura y una de ellas sería eh, sería eh, sondear qué es lo que qué es lo que comes no cómo como lo que comes en cierta manera es, eh, te hace eh, lo que tú eres, ¿no? Tu identidad, soy, soy lo que como, ¿no? Y, y para no dejar tan en el aire una actividad, podría ser una, <coughs> eh, unas dos diapositivas, si es una clase en Zoom, que los estudiantes presenten y, y que muestren cuál es su comida favorita, ¿no? Y, y, y qué les eh, remite qué memorias les trae eso o qué comida en su infancia no eso se puede variar entonces creo que sería interesante primero hacer eh, hacer eso no sacar de los estudiantes eso que tienen que es eh, sus memorias y, y la comida y la comida siempre te trae muchas cosas después ir al texto no y, y analizar el texto en el texto ya puedes analizar la estructura el vocabulario que está subrayado. Esas fueron algunas ideas. Y algo que, que compartimos al final fue que nos empezamos a, entre nosotros a presentar también para conocernos, ¿no? Qué importante es eso. Y, y salió una idea eh, interesante de una eh, de los participantes de mi grupo que dice, eh, como que nosotros somos eh, su reflejo, en cierta manera, por nuestras propias vivencias. Y él contaba que él, eh, creo que a sus 15 años, volvió de México, o no, se vino de México, entonces eh, estaba como entre dos mundos. Y, y él tenía esa experiencia que también sus estudiantes se podían ver como en, en un espejo, ¿no? Entonces... Bueno, eso ha sido, ha sido muy, han sido breves, el tiempo se nos ha pasado volando, pero ha sido muy, muy lindo, muy rico trabajar así, en, ya no en solitario, como muchas veces uno lo hace. Gracias, María. Creo que si, eso, si esa fue la sensación, eh, el objetivo del, del, del webinar, o uno de los objetivos está cumplido, que es ser una plataforma de encuentro y nosotros apreciamos mucho que a pesar de un día de trabajo en mitad de la semana todos hayan tenido el, el, el ánimo de unirse eh, lo valoramos muchísimo y por supuesto los correos electrónicos los pueden compartir y, y la conversación sí es decir seguimos conversando ahora Joseli va a hablar un poquitito al final de, de los proyectos próximos empezando con nuestro workshop de verano que ya vamos por la séptima edición y es realmente una comunidad y eso es lo que Personalmente yo más más uh, valoro de, de trabajar para Tex y sí, de, de estar haciendo ese trabajo. Lamento que no tengamos demasiado tiempo, como siempre es una constante en nuestras vidas, pero queremos cerrar la, la presentación hablando un solamente un minuto sobre uh, las licencias de OER, uh, que por lo pronto deberíamos llamarlos REA, ese es el nombre oficial en español. Uh, no sé si la academia lo ha aceptado, pero aparece en todos los documentos, recursos educativos abiertos. ¿Sí? Entonces, tendríamos que, si estamos hablando en español, en vez de OER, deberíamos usar REA, que suena súper, suena súper lindo. Entonces, para REA, OER Licenses, eh, si pueden ver en la, en la presentación, este es un segmento de un material que Corel tiene disponible. Está el enlace aquí y también está en los recursos del cuadernillo. Si ustedes de pronto crean una actividad, crean un material y deciden compartirlo, uh, es fundamental que elijan una, una licencia que sea la más adecuada para lo que ustedes quieren realizar. Por ejemplo, la presentación que hoy estamos haciendo con Margarita, así como los materiales, si ustedes se fijan, estamos utilizando este tipo de licencia. Es Creative Commons, se supone que es abierto, pero tiene dos atributos importantes. Queremos que se atribuya a los autores, es decir, que se reconozca quiénes fueron los autores y que no sea utilizada, como pueden ver aquí, que no sea utilizada para... Um, para uh, con medios con un mecanismo de, de, de o sea no para crear materiales que sean pagos es decir que no tenga un valor externo si alguien rearma este material que no sea para generar dinero porque justamente el punto nuestro era no generar dinero sino que sea gratuito para todos los usuarios pero por supuesto ustedes tienen muchas opciones Uh, public domain sería la, quizás la más abierta porque eso significa que totalmente los derechos están disponibles para los usuarios hasta, por supuesto, copyright completo que sería la última, la última de, las, de las opciones donde evidentemente el autor se queda con todos los derechos. We have uh, experts here, Sara, particularly, I mean, she will do like an excellent presentation of this and there are great materials. We don't have a full time for, for discussing, but at least you have an idea of the options that you may, uh, you may choose from. Uh, ok, uh, Josely, tenemos uh, tiempo negativo, tenemos dos minutos atrasados, entonces um, okay. creo que tenemos que cerrar aquí. En tiempo negativo les voy a hacer un par de anuncios nada más. Primero, muchísimas gracias a Flavia y Margarita. Yo creo que un aplauso virtual para las dos por el trabajo que hicieron para compartir todo hoy, todo su trabajo que han hecho. Eh, muchas gracias. Yo creo que tenemos ya muchas todos ideas, ¿verdad?, de cosas que podemos hacer. Y entonces les puse ahí nuestra página, de, eh, la página de Text, de Heritage Spanish, donde pueden encontrar muchísimos materiales open source que pueden usar. También, si tienen ustedes sus propios materiales que quieren compartir, por medio de nosotros lo pueden hacer y nos encantaría. Eh, también se pueden inscribir en nuestra página para recibir nuestro newsletter, que es eh, cada mes mandamos un newsletter con información interesante para instructores de español como lengua de herencia, incluyendo un Student Spotlight cada mes eh, si ustedes nos mandan un estudiante que quieren como que celebrar, básicamente ponemos su información en la página, su foto, es muy lindo porque celebra como todos los estudiantes que tenemos y pueden compartirlo con su familia y los estudiantes están muy orgullosos de su trabajo. Eso está ahí en el newsletter también. Y por último, porque estoy en tiempo negativo, en el otoño tendremos nuestro próximo hangout como este, pero también más importante ahora es nuestro workshop el 24 y 25 de junio. Ahí está la información, son dos días completos de talleres para estudiantes, para instructores de español como lengua de herencia. Va a estar muy informativo, van a aprender muchísimo y es muy hands-on también, pueden trabajar mucho con colegas que tienen eh, ideas para compartir. Por favor, inscríbanse, ahí está el link. Y por último, también durante este eh, workshop vamos a tener una presentación de pósters. Entonces, cualquier persona que esté trabajando en algo relacionado al español como lengua de herencia, ya sea la enseñanza, pedagogía, investigación, algún proyecto que quieran compartir, pueden eh, mandarnos su propuesta y nos encantaría que participen de esa manera con un póster virtual, ¿ok? Lo hacemos eh, todo virtual este año. Creo que eso es todo. Así que muchísimas gracias a todos por venir, por participar y por apoyarnos siempre y esperamos que sigan viniendo a nuestros eventos. Que tengan un feliz 5 de mayo.